mucho trabajo, van a ver los resultados. Reconocimientos que estaban esperando, así que a trabajar. Para Tauro, es una semana de cambios en el plano afectivo. Tranquilidad en el plano laboral. Para el signo de Géminis, 8, 9 y casi el 10, hay una expectación lunar como para decir las cosas. Es una semana bastante crucial, yo diría que ideal para los geminianos, para golpear puertas, para pedir, para sugerir incluso. Vamos con Cáncer. Es una semana mejor. Vean a través de ustedes mismos el trabajo bien. Para Leo, 13 y 14. Ideal para los leoninos estos dos días. Van a estar iluminados. Para Virgo, es una semana también tranquila. Van a tener como reuniones a las que van a estar invitados y van a tener que ir. Para Libra, hay como, a ver, algunos días de inestabilidad. Pueden venir noticias que no son tan agradables, pero van a encontrar y van a encauzar la solución. Para Escorpio, van a estar como creativos en el trabajo, hagan lo que hagan, van a poner su dosis creativa y van a sentirse como muy amparados. No discutan, escorpianos, no peleen. Para Sagitario, el amor, muy bien, ¿eh? Con novedades inesperadas, llamados de esos que estábamos esperando. Para Capricornio, muy bien, miren, los corazones van a estar especialmente motivados. Y para Acuario, en lo laboral, van a tener que poner mucha polenta, mucha fuerza, porque van a estar como agotados. Y para Piscis, ¡ay! Propuestas de trabajo fuera de donde están viviendo, a pensarlo. Buena semana para todos, nos vemos en la próxima.